Esta segunda parte la solemos dedicar a la, al diálogo, pero me faltan explicar antes dos detalles que están en la en el esquema de la lección de hoy, que son lo sagrado y lo profano. Vamos a hacerlo muy brevemente para que nos quede tiempo para dialogar y aclarar conceptos. Y una vez más, insisto en que es muy bueno que haya el diálogo porque es inevitable que uno siga su propio hilo de pensamiento y que quizá vaya dando saltos sobre temas o realidades que otro pensante quisiera haber aclarado. Por tanto, es el diálogo, el sí y el no, es siempre el principio. Vamos a ver, como decía Sócrates. Vamos a lo nuestro, pues, sagrado y profano. Son dos términos correlativos en el contexto que estamos explicando. Parece claro lo que es sagrado y lo que es profano, sobre todo en una religión determinada. Todas las religiones tienen objetos, lugares o personas sagrados, con lo cual se dice de paso que hay lugares, personas y objetos que no son sagrados. Un templo es un lugar sagrado. Si el templo es sagrado, es que la casa no lo es. Sino, si todo fuera sagrado, ¿para qué hablar del templo sagrado? Y de hecho, el templo tiene un espacio diferente del de la casa. En una casa se entra de una manera y en el templo se entra de otra manera. Hay tiempos sagrados. El tiempo de Navidad, Pascua, el domingo es el tiempo sagrado. Lo cual significa que el lunes o el martes no es sagrado. Y justamente al lunes se entra, pues de una manera, y al domingo de otra. No hay domingo. Lo mismo pasó con objetos, un cáliz, un pan consagrado. Pan no es sagrado, consagrado ya es sagrado. Personas sagradas, un chamán, un brujo, un sacerdote. En cada religión hay espacios, tiempos, personas, situaciones sagradas y no sagradas. ¿Qué pasa con lo sagrado? Creo que otros años he citado ya al gran maestro de esto, que es Otto, Rudolf Otto. Se escribió un libro que Nietzsche ya le ha utilizado mucho y ha ensanchado, Das Heilige, lo santo, lo sagrado, en donde intenta explicar estas palabras que van rodeadas siempre de inmensidad de satélites. Por ejemplo, lo sagrado puede decirse santo, puede decirse numénico, de numen, puede decirse fabuloso, eso ya nos lleva al relato, misterioso, etc. Son satélites de sagrado. Y profano no tiene tantos satélites, pero justamente no los tiene porque el gran mundo es profano, todas las cosas son profanas. ¿Y qué sucede? Son de distinta naturaleza lo sacro y lo profano. Es el primer capítulo de hoy. El templo está fabricado de naturaleza diferente que la casa. ¿Con las piedras de una casa se puede hacer un templo, como hacían los israelitas? ¿O con las piedras de un templo se puede hacer una casa, como hacían los papas en Roma? Sí, realmente el material es el mismo. Para los druidas, la encina es sagrada. Y el pino no. ¿Es que el pino está hecho de un material diferente que la encina? Bueno, sí. Sí, no. ¿Es diferente la encina del pino? El pan de la consagración es sagrado después, pero no es el mismo pan de antes. ¿Qué pasa con lo sagrado y lo profano? Primera conclusión. No hay distinción de naturaleza
cuanto nuclear, esencial. No hay distinción entre lo profano y lo sagrado. Lo que hemos dicho antes, el templo y la casa no son diferentes. El lunes y el domingo no son diferentes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que por un mecanismo típico de las religiones de señales, ya está dicho, ya. Por un mecanismo típico de las religiones de señales, cuando una cosa profana se asigna a un oficio sagrado, deviene sagrada, por asignación, por tanto. Una religión de señales puede decir, este agua, agua bendita, no es como la que se bebe, desde luego no lo es. Y entonces se manipula de una manera diferente. Tenemos que la religión, a través de una señal, porque era señal ética, hace que un objeto que es profano, el agua, devenga sagrada, quizá por un rito especial, por una bendición. Entonces tenemos que lo profano, por asignación, por adjudicación de bienes sagrados, no por naturaleza, por tanto, la naturaleza del agua, bendita o sin bendecir, es la misma. Lo profano, todo profano es susceptible de devenir sagrado por adjudicación. Los árboles son profanos. El druida dice, pero la encina, todas las encinas, la encina es sagrada. Ha adjudicado a Dios, al ámbito de lo sagrado, la encina. Y las encinas son sagradas. El indio dice, las vacas son sagradas. Todos los animales son profanos. Todos. El lagarto, la rana, evidentemente, son profanos. Pero la vaca no. La vaca está adjudicada a los sagrados. Por adjudicación. Y Mircea Eliade se pregunta, o sea, que entre lo sagrado y lo profano no hay más que una digitación. Ha venido un clan, una religión señalética, y ha dicho, esto es, y lo ha pasado de A, de lo profano a lo sagrado, pero por un gesto guerrero, lo ha cogido y lo ha pasado al ámbito de lo sagrado. Y tendríamos esta pequeña definición. Lo sagrado, esta es de Mircea Eliade, lo tienen en la hoja. Lo sagrado y lo profano, dos puntos. Lo profano, transformado en hierofanía, se hace sagrado. Es la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿es pura adjudicación? Sí y no, porque en general, si la religión señalética de que estamos hablando es una religión semiconsciente, por lo menos, o sea que todavía se funden algunos relatos, no se atreverá a decir, este libro, que es profano, a partir de hoy está en esta esfera, es sagrado, sin más. Se hace. Pero se hace sobre una tradición. En un principio no se puede hacer. No hay nadie que tenga atribuciones para decir, este libro, a partir de ahora es sagrado. El que lo toque, le cortamos la mano, como en la Edad Media, por ejemplo. No se puede hacer. Sino que la religión, el clan que sacraliza las cosas, lo hace sobre una hierofanía. Ya hay que hablar de hierofanía. Hierofanía es manifestación de lo sagrado, como teofanía. Aprendamos estas palabras, son fáciles de entender y se usan continuamente. Teofanía es teos y faino, una manifestación de Dios. Manifestación, faino, fanero, manifestarse, lo que se manifiesta, lo que se trasluce, y teos de Dios. En cambio, hieros, hipanía, es sagrado. Hieros, hierático, es lo sagrado, teos es lo divino. Una teofanía es manifestación de Dios. Por ejemplo, bueno, puede haber las personales. Dios se me ha manifestado, el Antiguo Testamento está lleno, Dios se me ha manifestado y me ha dicho. Otro, en cambio, va por el desierto, una noche estrellada en la inmensidad del desierto, tiene una evidencia de inmensidad. Mira, Dios se me ha manifestado en el desierto. Se llama la teofanía del desierto. El desierto es una teofanía. El mar es otra teofanía. El cielo estrellado, otra teofanía. La tormenta es otra teofanía. Estos son comunes. El hombre responde inmediatamente a estas presencias de Dios. Teofanía. Teofanía es lo sagrado, lo numénico. Otro habla de lo numénico, y lo numénico es numen en latín.
Numen es la divinidad, como todo el mundo sabe. Lo divino se llama numen. Es curioso que la misma raíz, no sé que las consonantes son las mismas, que la misma raíz de nomen, que significa nombre. La no numénico, la divinidad, no tiene nombre. Cuando tiene nombre, se desacraliza. Eso es muy importante. Del momento que Dios es capaz, del momento en que el hombre es capaz de llamar con un nombre a lo numénico, la religión se ha desacralizado. El hombre que es capaz de decir el nombre de Dios ha cogido a Dios por las orejas. Lo tiene en la mano, es magia. Y este sortilegio en salvo o dominación de lo divino ha sido siempre la obsesión del hombre. Poder hacerse con la divinidad. Las pinturas de Altamira posiblemente son un intento de hacerse con el Dios de Zeus. Cuando el hombre logra decir el nombre de la cosa, la tiene en la mano. Eso es típico de toda religión. Nos queda todavía ahí, nos queda. Tú te sientes mal durante meses. Cuando el médico te dice, es tal, ay, ya sé lo que es. Ya tienes la enfermedad por las orejas. Ojalá, a veces no, a veces es lo peor, pero en fin, esperemos que no. Lo normal es que cuando sabes el nombre de la cosa, la dominas. Dios mío, apenas va aprendiendo la cosa. Esto es un león. Y lo hace como dominio de la naturaleza. Al ir aprendiendo las palabras, aprende las cosas. Aprende las cosas. Las agarra. Es un sentimiento que seguramente los hombres han tenido durante también cientos de miles de años. Lo divino es innominable todavía hoy. Dios no se puede decir ni pensar. Nunca. Pero el hombre intenta de alguna manera, es el esfuerzo señalesco de la religión, ponerle un nombre. Nosotros el nombre tiene el bocado puesto, lo tiene en la mano. Es el caso típico de las religiones dogmáticas o moralizantes. Si logramos decir quién es Dios, le tenemos. Y estas se llaman religiones cuando no lo son. Una religión que ha puesto nombre a Dios ha dejado esa religión. Dios es innominable. Dios es innominable. Dios no tiene nombre. Los israelitas lo sabían bien. No se puede pronunciar el nombre de Dios. No se puede pronunciar. Y ustedes saben, ustedes le llamó padre y no pasó de ahí. No puede decirse el nombre de Dios. No se define. No hay que intentar ponerle vida a Dios. Bueno, volvamos. Lo numénico. Por tanto, lo que es trascendental, lo que está alrededor de Dios y lo que es Dios, lo numénico, es sagrado. Dios es el... Pero hay muchas cosas que son numénicas y no son divinas. O sea, Dios es sagrado, Dios es numénico, Dios es Yeros, pero también lo incomprensible, lo misterioso, es también numénico para otro. ¿Y qué es lo misterioso? Lo que el hombre no puede explicarse. Por ejemplo, las enfermedades incontrolables, la peste. Por ejemplo, la tormenta. A veces se es algo profano en lo cual se ha manifestado hierofanía, la divinidad o lo numénico. Si en el bosque hay una piedra y un buen día de tormenta le da un rayo a la piedra y la quema y la pone negra, el hombre que lo verá dirá, aquí se ha manifestado Dios. Es un Betel, se llama él. Jacob es el caso típico. Y una piedra, durmió sobre ella, tuvo un gran sueño y dijo, esta piedra es la puerta del cielo. Interesantísimo, el hombre va obsesionado por el ombligo del mundo. Hay un lugar en el mundo que es ventana y se entra al cielo. La muerte. Pero es que el hombre quiere entrar en el cielo antes de la muerte. Y lo que decíamos nosotros, ya la ventanita. Bueno, pues Betel, casa de Dios. Para Jacob, esa era piedra. Esta piedra es un lugar donde el mundo y Dios se tocan. Por tanto, aquí Dios está. Esta es la casa de Dios. Bueno, pues esta piedra en la cual durmió Jacob y que fue para él una manifestación de Dios, es una hierofanía. A partir de entonces esta piedra es intocable. ¿Ven ustedes? Entonces lo profano, la piedra, por una hierofanía, porque Dios en ella se manifiesta, deviene sagrada. Esta piedra ya no se puede tocar y morirá el que la toque. Si en vez de una piedra es un lugar, una montaña, las montañas son todas sagradas en la antigüedad y todavía hoy. Las cimas de las montañas están ocupadas por santuarios. Las montañas, el Sinaí, Dios se manifiesta en la cúspide de las montañas porque son inaccesibles y sobre todo porque son la escalera, la montaña, el árbol sagrado, lo veremos el otro día en el paraíso, el árbol es la escalera por la cual el hombre sube hasta la divinidad. Bueno, pues la montaña
sobre todo si tiene un rayo, o ha pasado una desgracia, o ha sucedido algo increíble, por ejemplo, visiones nocturnas, ruidos nocturnos, ahí habita la divinidad, el Olimpo, la montaña fumante, el Sinaí, donde la montaña que es profana, por una teofanía, Dios se manifiesta de bienestar. Y así también las cosas. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, el día. El domingo para los cristianos es el día en que Cristo se manifestó como resucitado en la Virgen María. El domingo era el sábado de los judíos, era un día cualquiera, pero como este día tuvo una teofanía especial, es sagrado y se llama Día del Señor, domingo. Así tenemos el mecanismo del tránsito. No hay distinción entre profano y sagrado. Lo profano de bienestar, no hay sacro de por sí, nada, bueno, Dios, pero Dios no forma parte de nuestro mundo. No hay sacro de por sí, no hay nada sagrado de por sí, es profano lo inicial, la creación. Pero aquello profano en lo cual hay una teofanía, regla hay, deviene sagrado. Hay cosas que sin teofanía, pero por adjudicación, como hemos dicho, imposición de manos, por ejemplo, puede devenir sagrado. Con lo cual, las religiones clásicas están diciendo una cosa muy seria que las modernas han olvidado también. Es curioso cómo la cultura, y sobre todo la materialización de la cultura, nos ha aislado de estos sentimientos religiosos profundos que volverán. No hay que hacer ninguna revolución porque lo llevamos dentro, ¿verdad? Puede estar cientos de años desconociendo esto y cualquier día en una circunstancia propicia se hace la hierofanía y emerge del interior del hombre todo este patrimonio riquísimo de humanidad. Quiero decir que no hay que hacer revoluciones para que esto vuelva a ser como fue, pero sin embargo sería oportuno que lo fuera pronto. El hecho de que lo profano no se distinga a lo sagrado significa que todas las religiones entendieron que todo lo profano puede devenir sagrado por una teofanía. En otras palabras, este punto puede ser este, que no tiene importancia si el hombre parte de o va a, porque el punto de partida, lo profano, para decirlo así, puede devenir sagrado en cualquier momento. Sagrado significa que tiene sentido. Por tanto, el paraíso, que fue o que no fue, lo importante es que puede ser, que lo profano lleva en sus entrañas la posibilidad de lo sagrado. Cualquier cosa profana puede devenir sagrada. Si hubiera distinción, si hubiera el mundo de lo profano y el mundo de lo sagrado, como entendemos hoy desgraciadamente, entonces están las cosas ya escogidas, lo sagrado y lo profano. Para las religiones de la tierra no es así. La distinción es una pura adjudicación o hierofanía. En otras palabras, hay solamente profano. Pero lo profano por algo, por un fenómeno de hierofanía, puede devenir sagrado. No hay distinción, por tanto, entre profano y sagrado. Lo sagrado siempre fue profano, y lo profano siempre puede llegar a ser sagrado. Por tanto, el hombre más profano tiene en su interior la posibilidad de la sagradidad. O sea, el hombre más inmerso en el tiempo y en la materia, como el hombre de Occidente actualmente, es el hombre que lleva en su interior, aún sin saberlo, más posibilidades de sacralidad. Es curioso que las religiones tan primitivas en sus primeros relatos no cayeran nunca en la tentación en que hemos caído nosotros los civilizados. Es decir, aquí está lo profano y aquí está lo sagrado. El templo es profano, no se puede hablar en la iglesia. El templo es sagrado, no se puede hablar en la iglesia. La casa que es profana, puedes hacer lo que quieras en la casa. Esta es nuestra idea. Los antiguos no tuvieron nunca esta idea. Lo profano es lo profano, pero siempre tiene la posibilidad de venir sagrado. Y lo sagrado no es más que lo profano con una especial presencia de la divinidad, una teofanía o una adjudicación por parte del clan. Con esto estamos diciendo, repito y termino, que lo profano no es profano y lo sagrado no es sagrado. Todo es susceptible de ser sagrado, todo lo que es profano. Y por tanto la religión no añade nada a lo profano ni a lo sagrado. Es posible la tentación actual de decir lo profano se hace sagrado con la intervención de la religión. Nace un hombre profano, se hace sagrado con el bautismo.
Si no se bautiza, no es sagrado. Eso está verdad. ¿Se entiende que la religión no está aquí? No, la religión es cuestión de señales, no interesa. Desgraciadamente, no interesa demasiado. No es que la cosa es profana e interviniendo la religión se hace sagro. Lo profano no es más que algo que puede devenir sacro. O sea, lo profano es la posibilidad de ser sagrado. En otras palabras, lo profano, por poco que se remueva, es sagrado por dentro. Está lleno de posibilidades de sacralidad. O de otra manera, en cualquier profanidad se puede manifestar Dios de una manera. Las encinas, por ejemplo, en el sol, en el gato, en el comportamiento humano. La profanidad, lo más profano, es susceptible de hierofanía, de ser transformado en sagrado por una presencia. Bien, me parece que la lección de hoy queda terminada. Vamos a empezar el diálogo y a ver si aclaramos conceptos. Si tenemos, si el paraíso es un recuerdo, si el paraíso es un recuerdo del futuro, quiere decir que de alguna manera hemos vislumbrado lo que es, tenemos la idea de lo que es el paraíso, pero si no, nunca lo hemos vivido, ¿cómo es que lo deseamos? Parece como... ¿Hay algún esfuerzo? No conocemos cómo es que lo deseamos. Porque lo llevamos escrito dentro. Es que el hombre no está fabricado de recuerdos solamente, sino de futuro. Está nuestro el futuro como el pasado. Y la distinción que hacemos entre los tiempos del verbo es una distinción artificial, que no responde a una realidad. Es para entendernos, es un método, pero no funciona. El hombre es tanto lo que es, por lo que lleva vivido, como por lo que le falta por vivir. O sea, estamos tan construidos de realidad como de vocación, igual. De hecho, si usted puede decirle a una persona, esta persona no tiene porvenir, ya no le interesa, por mucho pasado que tenga. ¿Verdad que no? Piensa usted en partidos políticos o cosas de eso, esto no tiene porvenir, se han baldado. Y nadie dirá, pero eso llevan 40 años trabajando como monos. No se lo dirán, no tiene porvenir. Y el futuro forma parte del presente del hombre, igual, por lo menos igual, yo creo que más, que el pasado. Por tanto, la respuesta sencilla es que el hombre posiblemente va tan disparado hacia el paraíso, si es de futuro, que el paraíso es para él como un recuerdo. Tan suyo es el futuro paraíso, que para él es como un recuerdo. Sí, pero yo me quería referir, no sé si tengo concepto, tengo la idea de que solamente lo que conoces es lo que puedes desear, porque si no lo conoces, si ya sabes que existe, pues ¿cómo lo vas a desear? Entonces, ese conocimiento de que existe eso, claro, y esto lo llevamos dentro ya, vale, pero lo llevamos dentro porque no porque hemos vivido, sino porque está escrito en nuestra naturaleza. Sería una explicación, como he dicho, he insinuado, hay muchas otras explicaciones. De todas formas, la idea aristotélica de que nil volitum, quin preconitum, que es lo que usted invoca, que Santo Tomás manifestó también, no hay nada querido si no es conocido antes. O sea, para amar una cosa, la de conocer, es aristotélico, es muy discutible. Pero, además de discutible, es que se refiere solamente al conocimiento, pero no al sentimiento. Y la religión no forma necesariamente parte del conocimiento, sino del sentimiento, que es mucho más humano que el conocimiento. Es un error. La racionalización del hombre, que parte de Aristóteles, muere, nace con Santo Tomás, vuelve a morir y renace con el racionalismo francés en el siglo XVIII, es una forma de empequeñecer al hombre. Cuando se hace totalitarista, cuando se dice, el hombre es su razón. Eso nos ha llevado al desastre actual. El hombre es algo de razón, pero no todo, ni principalmente la razón, por ejemplo, el sentimiento. Y cuando se trata, Freud es el maestro, cuando se trata del sótano del hombre, el subsuelo del hombre, el subconsciente, donde las larvas vegetan, estas larvas son patrimonio humano. Lo que el hombre ha vivido durante millones de años, lo llevamos todos almacenado en el sótano. Este sótano, como no coincide con nuestra conciencia racionalista, le echamos 7 llaves y ahí están las larvas larvadas, sin poder aflorar.
y vamos todos orgullositos enseñando la conciencia. La conciencia es un iceberg, ¿eh? Es de lo que sabemos una décima parte. En cambio, si lográramos que la conciencia no nos atenazara tanto y nos dejara abrir un poco la compuerta del subconsciente, por esa compuerta irían subiendo estas cosas que todos anhelamos y que constituyen, por no conocerlas, la tristeza de Occidente. El mal incurable es que tenemos en el sótano cerradas las mejores esencias de la humanidad, orgullosos de nuestra conciencia racionalista, que es muchas veces matadora de nuestro propio ser. Bueno, con esto he querido decir, con muchas palabras y muchos insultos al racionalismo, he querido decir que el sentimiento no necesita ser conocido porque empuja. Por ejemplo, todo el mundo tiene el sentimiento del amor. Todos tenemos amor, ¿no? Y tú ni sabes a quién amas, muchas veces. No, necesitas amar, necesitas, no sé qué, contacto, personas, mundo. Y tú no sabes qué. Pero el impulso está, y te puede matar el impulso. No, es un impulso inconsciente, no es racional, y sin embargo es irrefrenable. Esto sería lo mismo con el patrimonio de la risa. Sí, se llama profanación. Bueno, es explicar más. Desde luego es curioso, la palabra viene enseguida. ¡Pah! Profanación. Si tú vas en una iglesia y, yo qué sé, haces un asesinato en la iglesia, ¿vale? Para citar un hecho célebre, ¿no? Cuando mataron a Santo Tomás Becket. Tú vas a una iglesia y cometes dentro de un asesinato, has profanado la iglesia, de forma que el obispo la tiene que volver a bendecir y a consagrar. Tú has transportado a la iglesia del mundo sagrado al mundo profano, profanándola. Como profanar la Eucaristía, profanar lo que quieras, se llama profanar. Ahora, yo no sé si debo explicar más porque la explicación puede ser muy larga. Por ejemplo, una primera pregunta. Bueno, pero vamos a ver. Cuando uno profana lo sagrado, o sea, devuelve a profano lo sagrado, comete un pecado, desde luego. ¿Esto qué significa? Pues cometer pecado es una cuestión de señalización, nada más. Pero si la señalización responde a un relato, significa, pecado significa que no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Entonces, si es pecado la profanación, es que no se puede devolver lo sagrado a profano. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque se roba a Dios. Porque Dios antes ha dicho que Él está en ella. Hay una hierofanía dentro. Y tú has dicho, bueno, pues este templo donde Dios se manifiesta, Dios dice, yo habitaré en esta casa. El Antiguo Testamento. Este templo donde Dios se manifiesta, yo le quiero volver a lo civil, este templo. Lo profana. Bien, entonces esto no se puede hacer porque lo has robado a Dios. Dios estaba en aquella cosa sagrada y tú se la has arrebatado y se la has quitado. Por eso se dice que es pecado y por eso la profanación está mal. Pero los pecados, vamos a ir metiendo demasiado, los pecados tocan la esencia de las cosas. No. He dicho mucho, ¿eh? Los pecados no tocan la esencia de las cosas, lo cual quiere decir que si tú coges un templo y lo devuelves a profano, como puede hacer el Estado, por ejemplo, no pasa nada. Porque el pecado no toca las esencias. El pecado toca las señales. Cuando tú cometes un pecado, rompes un semáforo. Esto es todo. Si te pillan, verás, el señor tierno lo que hace. Pero si no te pillan, el pecado va contra las señales. No va contra los relatos. No puede ir. Son inasequibles los relatos. Entonces el hombre no puede pecar contra Dios nunca. Peca con su comportamiento, consigo mismo. El pecado del hombre queda en el hombre, dice la Escritura. Bueno, no nos metamos por ahí. He contestado a Alejandro.